Vale, parece que ya está. Parece que más o menos hemos llegado a un punto de acuerdo. Y Dios, cómo me ha costado. Oh, Dios. Bueno. ¡Hola! Y bienvenidos. Fans de Leviagame. Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 3. Continuando donde lo dejamos hace tantos meses. Porque hace muchos meses que no... que no juego. Empecé durante la pandemia, se me acabó el Game Pass y ahora he venido para continuarlo si todo va bien. Y Dios, cómo me ha costado volver a empezar todo esto. Porque craseaba y no sé cómo tenía los gráficos en su momento, pero... pero me ha costado un montón, tío. Entre pitos y flautas. Era mejor la... la lanza, ¿no? La tenía mejorada más. Me suena. A ver lo que hay ahí. Vale, tenemos que ir a por Lujuria, creo recordar. Cuando el ángel nos dio el, la cacharra esta. La guillotina, la hélice. Para ir a por Lujuria. Ah, este planeaba. Vale. Vale, sí, pero no podemos cruzar a ese lado, no desde aquí. ¡Madre de Dios! Con las trampas del Dark Souls. Joder, ¿en serio? Bastante duro. Si en algún momento crasea, pues... o sea, crasea no. El OBS dice... oh, no, error de procesamiento. Y si apaga... Yo lo siento, pero... Pero se acabó. Esto me sale súper mal porque... pitos y flautas, yo qué sé. ¿No? Lo voy a seguir intentando. Y si no, hoy me voy a grabar otra cosa, sin ningún problema. Ay, no. Ay. Estábamos haciendo la build del daño, como siempre. Lo cual implica precisamente eso, que puede ser que algunos de estos nos hagan muchísimo daño. Ángeles caídos. De los que gustan. ¿Es por ahí? Vamos a ver un momento por aquí. Ah, hola, Bulgrim. Así guardo ahí. Vale, esos son ítems. Pues mira, perfecto. Me suena a este lado.
Pero no, no es por aquí, por donde me manda. Me manda por aquí, no sé lo que habrá por allí, pero bueno. O sea, la calavera azul marca siempre al jinete más cercano. Y menos mal. ¿Llego? No creo que llegue. Ah, ahí arriba. Claro, es que entonces... Me he marcado como ahí arriba. Ah, te necesito a ti, ¿verdad? Necesito a ese bicho para que me saque arriba. Probablemente. ¿Se podía nadar? ¿Por qué Lujuria tiene un ejército de no muertos? Que me he perdido ahí. ¡Oh, es verdad! Que si esquivabas justo le metías un lanzazo. Eso me lo hago un huevo. Eso se abrirá de otra manera. Me manda por ahí, pero... Estoy yendo en dirección contraria. Joder. Madre de Dios. Oh, oh. Jolín. ¿Dónde se tira esto? Esto no se puede hacer ni nada. Ah, pues sí. Ay, se ha muerto con el agua. Ah, ahí. Esto se moría solo, ¿no? No había mucho rato para lanzarlo. Ah.
Ah. O sea, esto había que darle de comer algo. Este bicho comía en algún lado. Y después de comer era cuando crecí, cuando explotaba. Y también me tengo que acordar que tengo ese ataque. Tengo ese salto. Buah, perfecto. Nueva pesadilla era esa. Estoy impaciente por saberlo. ¿Lo has dicho en serio? Señora. ¡Un demonio! ¿Qué dices? Ábreme, loca. He venido a salvarte. No está bonito en los lugares pequeños. No he llegado, ¿en serio? Ah, ya me parecía. Ah, pero no es nada, ¿no? ¿Por dónde es? Si llego ahí, pillo al... Pillo al humano. Uf, vaya. No quiero morir. Si yo pillara a los humanos... ¡Sálvame! Era bueno. Perfecto. ¡Ah! No. Casi llego, pero no. No sabes para qué va el bicho ese. Si hay texturas raras es porque he bajado las texturas. Si hay cuadrados y cosas que no parecen, no son exactamente como deberían ser, a lo mejor es porque es lo que hay, lo siento. Ahí. Ya me vamos bien. ¿O no? Me cago en la leche. Ah. No sé dónde estoy, no sé dónde estoy.
Lo peor es cambiar al modo fuego. O sea, es súper inconsistente. ¿En serio? ¿No llega? No, parece que no. Ah, sí. Ah, mira, vale. Aquí se tiene que comer, ¿verdad? Para poder abrir eso. Joder, pues a volver. ¿Y cómo subo al bicho? Poco a poco, supongo. Muy poco a poco. ¿Dónde estaba para empezar? Bueno, pero no se muere si lo lanzo, ¿verdad? Se muere si hago el dash, vale. ¡Ah! ¡No! ¡Sale ahí! ¿Se ha muerto? Supongamos que sí. Me cago en la leche. Me paga, bicho. Criatura inconsistente. Pero ahí ahora sí que no puedo, ¿verdad? Ah, no, sí, porque he abierto aquello. Ah, no, pero aquello no me vale. Joder. Joder. Para donde lo quiero lanzar aquí ya no me vale. Y claro, y aquí no había nada. Está dando fallos al codificador. A lo mejor se cae en directo. No voy a mentir. Es una posibilidad. Por favor, llega. Ay. Hay que tirarlo desde aquí, entonces. Pero no se va a caer luego. ¿No se va a tirar él solo si lo dejo ahí? Espero que no. Ha vuelto, ¿verdad? No sé cómo llevarlo hasta ahí. ¡Es idiota! O sea, se muere solo.
Seguro que no hay otro camino. Es que si lo traigo por aquí, llego hasta aquí y aquí no puedo llevar. Aquí no me lo puedo llevar. Tengo que dejarlo aquí. Y de ahí ya para arriba. Pero no sé si se va a quedar quieto. No. Se ha quedado. Se ha muerto. Si lo dejas mucho, se muere. No veo la manera, entonces. O sea, por donde el humano, pero por donde el humano es que no lo voy a meter, es que no lo voy a meter, se me va a ir. O sea, si lo logras meter desde aquí, no va a entrar. Se ha chocado, se ha metido una hostia contra la... Vamos que no. No veo otra, ¿eh? Que seguir intentándolo. Y encontrar un punto donde se le pueda mandar bien. Porque con él en la mano no voy a poder llegar hasta... Es que ahí se ha metido una hostia y más abajo no va a llegar. Se ha vuelto a meter. Habría que bajarlo. En los otros juegos no eran tan raros los puzzles. No sé, es que aquí se notan raros, como si estuviesen hechos sin querer. Porque claro, si voy así no voy a... Claro, no puedo hacer ni el segundo salto. Es que no va a llegar. Es que se va a caer. Se ha vuelto a meter. ¿Cómo puede meterse contra la cadena? O sea, no es tan grande, ¿no? ¡Ay, jolín! Desde allí. Me parece como súper justo. Se ha vuelto a meter. A ver si es que llega a donde yo vaya a apuntar. A ver, un momento. Vamos a intentar una estrategia. Vamos a tirarlo como al borde. Como si quisiéramos llevarle al borde.
Porque no es como que lo tira en esa dirección, lo tira como para que llegue ahí. Y en ese caso a lo mejor sí que podemos meterlo. O sea, si intento meterlo ahí, o sea, en plan que se quede ahí. Se ha vuelto a meter, se mete, haya lo que haya, se mete ahí. A lo que haga se mete una hostia, tío. No es como que pueda subir aquí ni nada, ¿no? Ya, pero aquí, claro, por ahí arriba no hay nada. Y por ahí es la, por ahí es donde he venido. O sea, ahora está en el sitio, pero creo que si me aparto tantos va a morirse. ¿Verdad? Se muere porque detecta... O sea, detecta que no estoy cerca. Entonces, se muere. Si no estás cerca, se suicida simplemente para que lo puedas tener en el sitio del spawn. Pues si lo has perdido, pues si lo mandas por allí o lo que sea. Creo que no puede pasar. No puede pasar por aquí sin pillarse las cadenas. Voy a intentar colarlo. Es que porque tiene que ser tan inconsistente. O sea, no veo el camino. No veo cuál es el camino bueno, así que voy a intentar abrirme paso yo. Desde aquí debería ser capaz. O sea, si lo quiero colar ahí, debería ser capaz de dejarlo ahí. No, porque se mete contra cualquier mierda de estas. Pues no sé, chico. Me estoy seguro al 100% que es así. O sea, que tienes que traer al bicho este aquí para... Para que se coma la mierda esta morada, pero... No veo cómo. ¡Ah! ¡Y fíjate! Gamberros. Come bicho. Me da igual el otro camino, me da completísimamente igual. Yo me alejo de este sitio ya. Ah, ahí estás. ¿Qué tiene que hacer contigo? No me ha solucionado mi duda. ¿Qué tenía que hacer yo contigo? ¿Me vales para cruzar? Vale, ya te pillo. Porque al bicho lo puedo tener comiendo un tiempo ilimitado, ¿no? Lo que no puedo hacer es tenerlo ilimitado en la mano, pero comiendo lo puedo tener cuanto quiera. Entonces, si yo le dejo comiendo... Ven a comer.
Comiendo no se muere él solo. Ahí está. Esa musiquita quería yo, el toto, 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 aunque me dijera, lo has mirado, oye, lo has hecho bien. Sal de ahí. Me da un poco tirones, esto tiene así lo ve bien. Sí, va a tirones, lo siento, no puedo hacer nada. No va a 60 justos, va perdiendo muchos FPS porque el juego, por mucho que le baje los gráficos, por mucho que tal, va mal. O sea, no el juego, el streaming. Ahora va bien, pero volverá a ir mal, lo siento. Eres libre de irte. Es lo que hay, lo siento, no puedo hacer otra cosa. Leí que no está bien optimizado. Hombre, ahora está viendo bien. Ahora va a 60 justos, pero de vez en cuando los pierde. Y va a 56. Lo peor es que esos, o sea, son 56, 59 que se traducen en tironcillos. No en que se vea mal, sino en tironcillos. Pero es por las zonas. Aquella zona sí que me ha dado lag, esta no me está dando lag. Gracias. Esa es la nave que nos mandó a buscar, Usia. ¿Qué nave? ¿Qué dices? Eso parece. ¿Qué nave? ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Uah! ¿Qué nave? ¿Qué hice? ¿Tuve nave espacial? ¿En qué te puede servir este? Este no te... Es que nunca tenía nada. Fragmentos de mierda, ya está. Esta mierda es la que vale luego un poco. Como guste. Pero como no sé cuál. Un juego al que todavía no he podido jugar. Ya no puedo. Y o sea, he jugado un total de cero porque no he podido nunca. Ayúdame, por favor. Es el de Sombras de Mordor, no, Sombras de Guerra. Ese iba tan mal que es que no podía ni no podían. Se le daba a grabar y decía. No. Mejor ve parando. Bueno. ¿Nada? ¡Hola!
¿Ves? Ahora ha vuelto a... Ahora vuelve a ir mal. Ahora vuelve a codificar mal. Es en interiores. Por extraño que parezca, es en interiores, no en exteriores. Con el Neo. ¡Uy, va! ¿En serio? Estamos aquí. No. Me ha asustado. Parece haberse dormido con tu alarido. Pues, claro que sí. Me pregunto cuál de los dos es peor. Joder. ¿Aquí he muerto? Son simplemente almas. Joder. ¿El adamantio para qué era? Porque el adamantio no era para mejorar las armas. Para mejorar las armas era otra cosa. Buah, increíble. ¿Qué hago contigo? A los ojos. Lo está pasando mal el procesador. Buah, me tengo que cambiar ya algunas cosillas del ordenador, tú. 6 años es mucho para algunos componentes. Que me dice, o sea, sí, va a hacer, no va a, va a cumplir 5, este año cumple 5. Este, oye, ¿cómo llegó hasta? Joder, qué mal. Y además no era por aquí, o sea que... Total, ¿para qué? O sea, ¿qué hago con el bicho ese? ¿Le meto... ¿Le meto guillotina en el ojo? ¿Para llegar hasta el todo hacer todo el camino? Porque entonces menudo asco. O sea, me tiene que volver a coger... Ah, no, vale. Me coge desde aquí, ¿no?
¿En serio? Ah, pues sí. ¿Qué, me tengo que ir? Podría haber cambiado desde nuestro último encuentro. ¿En qué te fue? Parece que nos vamos a divertir. Como guste. Hasta... Uy, hola, Sol. ¿No has aprendido nada? Las apariencias engañan. Además, lujuria nunca parece como se espera. ¿Qué has querido decir exactamente? El concepto del pecado es una cosa. El concepto de la lujuria es algo totalmente distinto. Sobre todo el concepto de la humanidad. Ya veo. Como cuando tienes ansias de algo. Sí, eso. Los humanos tienen una imaginación muy viva. Lujuria puede ser lo que quiera ante cualquiera. Eso lo hace muy peligroso. Demasiado, señora. O sea, ¿qué basura de explicación es esa? ¿Qué manera de decir que lujuria no va a ser una señora con tetas? Ah, toca ya. Va a ser una señora con tetas, ¿no? O sea, lujuria... ¿Sabes qué es lo que ansía? ¡Es un hombre! En este mundo roto. Curioso. Queda por desear. Poder. A lujuria siempre la representan como una mujer. Curioso. Bueno, ¿a qué oye. Se debe este inconfundible placer? Original. Ten en cuenta que no estoy acostumbrado a que me visite uno de los famosos jinetes. He venido por una sola cosa. ¿Es necesario que recurramos a la violencia? ¡Qué labios, pero! Mi respeto. No me interesa tu respeto. Solo tu cabeza. Es un elfo. Ven, Furia. No soy un bárbaro como los demás, ¿verdad? No necesitamos enfrentarnos por segunda vez. Eso díselo al Consejo Arrasado. No están aquí, así que te lo diré yo. Reina de los jinetes. Poderosa, armada con es como un adulador, ¿no? Y la hoja cruzada, tu mítico látigo. Tus distracciones no me afectan, lujuria. ¿De veras? La verdad es a menudo una distracción cuando uno vive una mentira. Hablas como si fuéramos enemigos naturales. ¿Por qué deberías ser así? Yo sé cuál es mi papel en el universo. Me pregunto si has dejado de cuestionarte cuál es el tuyo. Eres jinete. ¿Pero por qué tomaste tú esa decisión? Y si así fue, ¿por qué lo hiciste? ¿The fuck that means? ¡Cóllate y lucha! Ni siquiera sabes por qué luchas, ¿verdad? ¿Luchas por tus hermanos? Claro que no. Tu hostilidad hacia ellos es conocida por todos. ¿Buscas conseguir algo parecido al equilibrio? Ah, nunca creíste. Mola porque cuando empiece el combate en realidad vamos a partir el lomo. O sea, no. No creo que sea tan esquivo. No,
No, no. Lo que se desprende de tus acciones es tu propia lujuria. El ansia. Pero al final, entonces, lujuria es como soberbia y codicia. Por no meter al sexo en todo esto. En definitiva, eso nos convierte en aliados. ¿No? ¿What? Me ha recordado al... Déjalo, Furia. ¿Qué haces? Wait, what? ¿Hacéis todos vosotros? Wait, what? ¿No somos los cuatro jinetes reunidos? Estamos aquí para confirmar que la misión se ha completado. Será una visión o algo así. Los otros pecados han caído ante mí. Muerte se esforzó para liberar a Guerra y limpiar su nombre. Y aún más importante, hemos descubierto una gran conspiración. ¿Qué conspiración? Cielo e infierno trabajando en secreto para lograr el apocalipsis antes de lo que cualquiera. Hombre, eso es verdad. Esto será una visión o algo así, pero eso es verdad. Juntos para desatar el caos en ambos bandos. El equilibrio se restaurará. Los malvados serán castigados. ¿Te refieres a todo este? Debemos derrocar a los dirigentes de ambos bandos. Y para honrar tu lealtad inquebrantable a la causa, el Consejo ha decretado que seas tú la que dirija a los jinetes. Tu furia marcarás el comienzo de una nueva era en la Tierra. ¡Claro! Al fin, todo tiene algo de divino sentido. Pero si están diciendo de acabar con el Consejo, ¿no? Ah, no, no, no. A los dirigentes. Lo que siempre habías soñado. Deja de lado el pasado, hermana. Hoy vivimos a tu servicio. Que así sea. ¡Esto no es real! Un poco exagerado, también te digo. Oh, ha merecido la pena intentarlo. ¿Nos pegamos ya o qué? ¿Conocerme también? ¿No es lo que más deseas? ¿El poder para mandar como mejor te parezca? ¿Y si una ilusión pudiera convertirse en realidad? Si apartas las necesidades de otros y te centras solo en ti. ¡Lleva tacones! Es un drag. Es tu decisión. Así que... Pausa. ¿No deberías haberlos obligado a arrodillarse? Nos matamos. Wait, what? Siempre te preguntarás. Únete a mí ya. Todos sus ataques. El poder corrompe. Pero el poder absoluto pertenece a los santurrones. Pero bueno. Ay, que no tenía puesto el rayo tampoco, soy imbécil. No tenía puesto el modo rayo. Por eso le estaba dando la I y no hacía nada. Le he quitado mucho. Tendrá otra frase. Otra fase. Quito bastante, es la gracia de subirte solo el daño. Del descanso del Nefilim, no me acuerdo cómo se conseguía para conseguir más, pero tengo muy poco, tengo 4 solo. Vale, todos sus ataques tienen como ese pequeño retardo, ese pequeño... Oh,
Podríamos haber sido una pareja con mucho potencial. ¿Sí? ¡Ah! Esta es una oferta única y muy generosa. ¡Joder! Prefiero jugar defensivo. Hostia, el campano. Un arcángel. Oh, Uziel, me halagas. Te veré morir, lujuria, y no volverás a levantarte. Teníamos un trato. ¡Retírate! ¿Por qué haría eso? Vale, hay que pegarle al campano, ¿verdad? Perfectamente, que un trato contigo no es ni la mitad de interesante que un trato conmigo. No le hagas caso. Puedo devolver su antigua gloria a tus pequeños y dulces angelitos, sí. Lo único que tienes que hacer es protegerme de esto. Wait, what? Mujer. ¡Uziel! ¿No sería glorioso? Imagina marchar de vuelta a las puertas. Ya está. Esto es lo que te ha funcionado. Dos frases y le funciona. Lo va a poseer. Y restaura la verdad y la tranquilidad de ese lugar envenenado. ¿Tu verdad, Arcángel Uziel? El otro se habrá curado o tendrá la mitad de la vida. Sería maravilloso. La séptima legión. Viva y al completo, devolviendo la gloria. Nuestro trato queda anulado. Pero qué hijo de puta. No, Uziel. ¿No sería divertido? ¿Vienen los dos entonces ahora? Pero bueno. ¡Austin y Smoke! ¿No entiendes lo que significa luchar por alguien que no eres tú? Las mismas cosas que podríamos hacer tú y yo, si no fueras tan cabezota. ¡Jojo! ¿El poder corrompe? Claro, pero el poder absoluto reduce a los santos. ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! Me iba a curar justo ahora. Jolín, lo he hecho súper bien. Alguien me está hablando por Discord. Lo siento, o sea, por Discord, por Steam. Será Corey. Que Corey estaba pasándolo mal con el... ¿Cómo se llama? El árbol, el lecho del caos. Joder, y lo he hecho súper bien. A Lujuria le tengo ya. Y al otro, si puedo, o sea, si podía por Lujuria, si mato a Lujuria, el otro se vuelve normal. O tengo que matar a los dos. Pero el otro parece muy inútil. El problema parece ser Lujuria. Simplemente por... Porque muchos de los ataques se los cubre. Y porque tarda un poquitín en hacer... Claro, o sea, es media fase él y luego media fase el otro. ¡Ah! Siempre esclavizada por una marioneta. Y mataremos los filos. Casi si cargo el... Deja de perder el tiempo con demonios y hacedores, jinete. No. ¿Quieres demostrar tu poder? Únete a mí y será todo tuyo. ¡Ah!
Siempre esclavizada por otros. ¡Una marioneta! Únete a mí y manejaremos los hilos juntos. ¿No es como la mejor forma de dañarlo? Ah, vale. ¡Ah, no, 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 no! Claro, el poder absoluto reduce a los horrores. ¡Jolín! Reduce a los santurrones. ¡Joder! No. Tampoco quería gastar la mega transformación porque no iba a conseguir nada con ello. Creo que aún así con la mega transformación te pueden reventar si no esquivas. Entonces no quería. Lo puedo hacer mejor. Y veo que lo mejor es hacerle, o sea, parry, entre comillas, esquivárselas todas, ¿eh? Esquivárselas todas y devolverle el golpe rayo. Pero con el otro en medio es bastante más molesto. ¡Jolín, no! ¿Ya o qué? ¿Quién te ha dado el poder de alzar a los muertos? La única constante en el universo. Aquellos con el mayor ¿ya está? Poder no era tan difícil. Siempre desean más y más. La lujuria es eterna. En cuanto a quién fue, presta atención. Solo fui un peón. Imagino que sabrás de sobra lo que se siente, Furia. Los ángeles que mataron a tu corcel también eran peones. ¿Entonces quién? ¡Cuéntamelo! Los jugadores de esta partida se desvelarán en su debido momento.
¿Y si te digo algo aún más valioso? Dios, mátalo. Perdóname. ¿Qué haces? ¿Dónde está mi semejante envidia? Envidia está muerta, ¿no? Era el cuervo ese de mierda. ¿Podría tener para proteger a esa cobarde llorona? Ella nunca ha experimentado un combate desde el frente. Nunca ha vivido los horrores de la guerra. Es la más patética de nosotros. Llévame a los confines de refugio y todos tus deseos se harán realidad. Una oferta atractiva. Mátalo. Menos mal. Pero estoy cansada de que subestiméis mi inteligencia. Encontraré a los demás pecados por mi cuenta. El otro está vivo, ah, sí. En lo más profundo de tu ser solo eras un vacío sin fin que nunca podría llenarse. ¡Qué decepción! ¿Y el ángel qué? ¿Lo vamos a dejar ahí? Ah, vale. Acaba conmigo. Estoy preparado. Mátalo también. Dame tu campana. Ay, creo que no. Señora. El ansia de poder de lujuria es embriagadora. Más incluso cuando la desencadena el dolor. La transgresión de Uziel será perdonada. Una vez. Entiendo mejor lo que ha ocurrido en la Tierra y lo que está en juego debido a eso. No me vales de nada si mueres. Si lo hubiese matado, a lo mejor lo matabas. Si queremos sobrevivir todos, a lo mejor simplemente lo dejabas tonto y se acabó. Aliarnos. ¿Aliarnos? ¿Con él? Sí. No. No sé qué decir. Dime que me devolverás el favor. Puede que lo necesite pronto. ¡Dale tu campana! Puede que mi palabra no tenga peso. Pero mi vida es tuya, Furia. Si descubro alguna conspiración en tu contra, te avisaré. ¿Alguna conspiración en mi contra? ¡Qué agradecimiento más vacuo! ¿Eso ha sido una muestra de piedad hacia un ángel? Él te clavaría la cabeza en una pica la primera de cambio. Por eso no una vigilante, porque ya deberías saberlo. La misión en la que nos hemos embarcado tiene que ver con el equilibrio del mundo y parece que con el mío propio. Lujuria me mostró en qué me podría convertir. Y no es lo que quiero ser. ¿Y qué quieres ser? Creo... Artista. Que estoy aquí para averiguarlo. A lo mejor solo te daba la campana si lo matabas. Pero bueno que había un ítem ahí. Que yo quería ser... Pero bueno, que había un ítem. No me teletransportes a sitios que yo no quiero ir. Ya iré luego, pero que había un ítem en el suelo, no puedes pillarlo. Tengo que volver hasta aquí. Me cago en tu madre. Curioso. Ostras, el sarcófago. Muy curioso. Con cada nuevo desafío, muestras mayor complejidad. ¿Qué quieres? Tanto tú como yo somos plenamente conscientes del desfile sin fin al que la historia. Los diseños de este juego. Otra cosa no, pero de diseño este juego va sobradísimo. En un único propósito. La ironía es que estas criaturas. ¿Qué quieres decir, señor de las hondonadas? Bueno, pero como siempre, este juego se satura con fantasía vacía. Al ver algo que va en dirección opuesta, empiezas a comprender mejor los errores que te han mantenido encadenada. ¿Errores? ¿He de enumerarlos? No, gracias. Con todos los que he visto últimamente, sé que son muchos. Precisamente por eso. Ah, una nueva forma. Y al sujetar, el poder puro de la mismísima fuerza será tuyo. Vibra en mi mano. Fuego, rayo y morado. Es Vegeta. El elemento Vegeta, ¿te imaginas? Vegeta 777. Sí, por favor. ¿Cómo que aún no? No, no, no. Devuélveme a donde estaba. Ahora podré romper las bolas moradas sin necesidad de la mierda esta.
Pues mira tú qué bien. En media hora lo dejamos, ¿eh? Vacío de fuerza. ¡Bueno, es un mazo! Como que cero almas. No me ha dado ninguna, ni una sola alma el... ¿Y eso qué es? Escudo donde acabamos un contador de década de brutal guerra. Estos también como motivados no empezar ninguna raza conocida. Fragmento para conseguir un punto de atributo. Ah, es un nivel y ya está. Joder, tengo un cojón y medio de estas mierdas, eh. Ah, pero tengo que irme por Bulgrim. O sea, no hay salida ahora, ¿verdad? Bueno, me marca por allí. Ahora lo intento, espera. ¿En qué te puede ser? Ah. No, desde luego que no. Qué guapo. El señor de las hondonadas nunca se ha acusado de ser su. Hora de encontrar al siguiente pecado. ¿Estás segura? ¿Cuáles nos faltan? Me parece que estás hablando. Eso es lo que el señor de las hondonadas creyó ver. Si tienes tantas ganas de ver cuánto me he hablado, ponme a prueba. Esto no tiene ningún sentido. O sea, pero ninguno. Solo digo que algo ha cambiado. Es normal, supongo, teniendo en cuenta que has estado expuesta a todo esto. ¿Qué quieres decir? Solo digo que algo ha cambiado. Te lo repetiré una vez más. No existe ni el bien absoluto ni tampoco el mal absoluto en el universo. Esos son conceptos humanos. El Consejo Abrasado está al tanto de esto. Oh, esa forma de decir tonterías. ¿Qué intentas decirme? El cielo y el infierno tampoco son absolutos. Desde mi punto de vista, solo son dos fuerzas opuestas que luchan por el control de esta triste bola de lodo. Es así como todo. ¿Por qué les interesa tanto esta roca atestada de bacterias? Porque tiene cerveza. Todo un cosmos que explorar y conquistar. Déjaselo claro. Ajá. ¿Qué vaya a decir? Se me ha olvidado. ¿Quién nos queda de pecados? Ah. Humo. Que nos queda gula, orgullo, o sea, soberbia. Al mantenerlos ocupados con este mísero conflicto, el universo ira está hecho. Y pereza, es que da pereza. Hemos hecho cuatro. Ah, no, porque envidia está viva. Sobre todo en seres tan poderosos. El cuervo se escapó, no me acordaba. Solo digo que si tuvieras dudas, porno. Entendería.
No me acordaba que el... que el cuervo sobreviviese. La primera que matamos, envidia. Me, no me gusta. Es muy lento. Para luchar sigo prefiriendo el otro. ¡Oh, está vivo! Hombre, este rompe la guardia. Al menos, ¿sabes? Nuestro amigo de ojos saltones. Intenta no gritar como una cría. Ah, ¿este es el bicho? Mira lo pobrecico. Tenemos que seguir. ¿Es Gula? Sí, ahora. Totototon. Debe ser Gula. Mola el diseño. Cuando tienes que hacer a los pecados capitales, tienes que buscar ahora ya. Diseños más originales. ¡Oh, no, no! Hostia, ¿dónde aparezco? En la de Bulgrim. Ah, oh, pues tenía una al lado. No descansó porque soy idiota. Digo, voy a ver lo que hay aquí y ya iré luego. Tendría que ir a hablar con... Voy a ir a hablar con el otro. Con el pavo este que tenía mejoras. Ulzain era. Ah, bien, el más cercano. Mira, pues mira tú. Espera. Oh, asegúrate de que grita. Me recupera mi mierda y ahora vuelvo. Voy a seguir mejorando la lanza porque es la que me gusta. ¡Oh, no! Que cogí lo que no era. Total, hay aquí un total de cero almas, así que no voy a volver a hacerlo. No hace falta. Vale, vamos a viajar al sitio este. Que tenemos viaje gratuito, creo. ¿En qué te puedes...? Por favor, tómate tu tiempo. Directamente te marca a la forja de los hacedores. Que ahora hay más humanos, he salvado más humanos. Al menos a dos más. Dos o tres.
¿Hay algo así morado, así cerca que pueda pillar? Así a la vista. Sí, estáis llenos de peña ya. Has vuelto. Menuda sorpresa. ¿Ya está? Hasta más ver, jinete. Doy por sentado que has tenido éxito. Hay bastante más ruido por aquí últimamente. Este artilugio mejorará tu fuerza bruta. Toma. Me he formado dulce, aumenta la fea de cimientos humanos, rescatado, comida de energía, mejora en gran medida la habilidad de furia. Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Ah, esto era con adamantio. Me ha subido el látigo, tío. Ah, pero estos pedacitos. No lo creía posible. Trozo. Eres aún más peligrosa. Trozo de titanita. Una de mis mejores obras. Falta un fragmento. Interesante, de acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. Ah, un artefacto demoníaco. ¿Qué hacía esto? Mejora la devastación. Más tiempo de invencibilidad al evadir. ¡Ojo! Más almas. Esto me daba igual. Duración de la forma de devastación. Daño con arma. Devuelto en salud. ¿En serio? Esto mejoraba el... ¿Con qué arma tenía yo esta mierda? Interesante. Cuídate. Ahí vamos a ir poco. Realmente debería comprar un artefacto demoníaco. ¿Pero y esto que me han dado? ¿Que mejora las habilidades de furia? ¿Esto cómo me lo como yo? Armadura base. ¿Cuánto vale un artefacto demoníaco? ¿2000? ¿En qué te puede servir este humilde mercader? Tómate tu tiempo. Pedacito. Si puedo. Vale, pilla una de estos. 800, 2800 necesito. Como gusto. 2800. Mil. Hala. ¿En qué te fue por el? No. Como gustes, tómate tu tiempo. Oh, es verdad, tenía estas mierdas. ¿Cuál quería yo? La de tormenta. A lo mejor tengo alma suficiente para pillarme estas basuras, ¿eh? ¿Era un demoníaco lo que necesito? Como usted. Sí, ahora no lo sé. Oh, asegúrate de que gritan, jinete. Dichosos los ojos, furia. De acuerdo. Espera, a ver, para el arma era un fragmento. Un fragmento y dos trozos, o sea, un fragmento de adamantio. Interesante, de acuerdo. Y para esto era un artefacto demoníaco. Me pongo esta mierda en vez del caos angelical este. Devastación generada. Tiempo de base. Me gusta lo del tiempo de invencibilidad, tío. Porque aquí no, ¿qué nos estábamos mejorando?
Interesante, Ed. Interesante. De acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. Daño devuelto en salud. Ah, bueno, es que es un, esto es una build de regeneración. ¿Qué quiero yo? ¿Regeneración? ¿O más invencibilidad? Si la regeneración al final no la va a valer para nada. Prefiero esto, ¿sabes? No lo creía posible, pero ahora tenemos una de mis mejores obras. Me quedo sin angelicales. Vale. No pasa nada. Pues para esto me falta un demoníaco. Un demoníaco y un trocito, vale. Y se lo ponemos a, a las lanzas. ¿En qué te puede servir este? Tómate tu tiempo. Una sabia decisión. Como gusta. Perfecto. Y ahora voy a ver si me puedo pillar una armadura. La armadura de tormenta, de rayo. Que me mejora. Que me gusta la lanza. ¿Esto cómo me lo equipo? Ah, espera. Ya, da igual. Fury, tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? ¿Por qué? Me ha faltado otro fragmento. Ah, pues otro fragmento. Interesante, de acuerdo. Veamos qué puedo hacer por ti. Una de mis mejores obras. Esto ya no, me faltan 6 angelicales. Me faltan 600 entonces. No, 800. Veo que has logrado volver una vez más. No sé dónde lo he gastado, pero bueno, lo he debido gastar. ¿En qué te puede servir este humilde mercader? Tómate tu tiempo. Ah, es que es un pedacito, no un fragmento. Esto no vale para nada, entonces. Con dos pedacitos a lo mejor me mejoro el hacha y ya está. Dichosos los ojos, de acuerdo. Interes, tienes ganas de hacer. Claro, es un fragmento. Pedacito será para el mazo. Me voy a jugar esto. Todo sería posible. Interesante. Vale, ¿cuánto es la armadura? A ver. Y ándate con él. Entonces es más tiempo de invencibilidad, perfecto. Me gusta. Saludo. ¿Cuánto cuesta esto? 20.000. 25.000. 20.000. 20.000. ¿De dónde saco yo 20.000? No voy a tener, ¿verdad? Bueno, más o menos, sí. Sí, sí que voy a tener. Porque un depósito pequeño tiene 2.000. Es como algún tipo de bug. Esta es la Force Attacks. No está ni traducido esto. Como guste. ¿Cómo me equipo la armadura? Asegúrate de que grita. Qué bonita. Amarilla. Es que dice como que voy a ir a la lanza, porque me gusta mucho la lanza.
¿Se puede mejorar la armadura? Dichosos, tienes ganas de hacer daño. Interesante. De acuerdo. Interesante. Ok, muchas gracias. Vámonos de aquí. Ya podríais estar uno al lado del otro, tú. Saluda. Por favor, tómate tu tiempo. Ah, directamente. Vale, al menos te lo marca, ¿sabes? Que dices bien. Son 54, pero. Llevo poco, llevo una hora y media. Tendría que hacer directos más largos, pero es que ahora me apetece descansar un poco porque luego voy a empezar Spirit, o sea, un otro juego. A ver, hemos matado un jinete, o sea, un pecado. Bueno, vamos a dejar justo aquí antes de bajar. En el próximo episodio bajaremos. Ahora que más o menos se ha cogido y va bien, próximamente más. Vale, pues, un saludo, hasta la próxima. Adiósito.